La gente, después de tanto tiempo de encierro, tenía ganas de juntarse, de encontrarse, y nada mejor que esto, y a partir de un tema específico que tenemos como eje, que es la protección de los cultivos, mucha gente interesada porque son cuestiones que vivimos permanentemente en el campo, diría durante todo el año, pero más en verano. Y ahora que no tenemos cultivos durante el invierno, aprovechan para estas reuniones, encontrarse con amigos, encontrarse con técnicos referentes, intercambiar opiniones, y sirve para eso. Hay temas muy candentes, como el hecho de la oruga medidora, que adquirió resistencia a la soja intacta. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a poder manejar? La resistencia de maleza sigue vigente. ¿Cómo manejamos el tema de resistencia de maleza? El tema de los cultivos de servicio. Hicieron una moda, pero también tienen sus limitaciones. No es cuestión de hacer cultivos de servicio y quedarnos tranquilos. Ya no vienen prácticamente estudiantes al encuentro. Uno ve gente joven, pero son todos ingenieros agrónomos cuando uno ve las inscripciones. Y dominan los ingenieros agrónomos jóvenes, entre recién recibidos y 40 años, es el grueso de la gente que hoy asiste al Congreso. Tenemos todas conferencias cortas y algunas muy cortas, sobre todo las comerciales. A las comerciales le damos bastante importancia. Es decir, son los auspiciantes y ellos presentan productos nuevos, tecnologías nuevas, y a eso también están atentos. Bueno, los talleres fueron un éxito realmente por la cantidad de gente. El de aplicación fue un taller de aplicación que no es cómo regular una maquinaria, sino el disertante presentaba un problema, cómo resolvemos este problema. Entonces, había que hacer ajustes en la máquina, había que probar si lo que decían era cierto o no, lo que en la teoría era, se traducía a la práctica, es decir, ganaron experiencia. Y ese fue el punto atractivo, digamos, del taller de aplicación. Otro curso que llamó mucho la atención fue el de coadyuvantes. Hay una gran oferta de coadyuvantes en todo el mercado, desde detergentes comunes hasta productos súper especializados. ¿Cómo elegir un buen coadyuvante? ¿Qué tenemos que saber de los coadyuvantes en función del problema que tengamos que resolver? Y el último y más de moda es la resistencia de la oruga medidora a soja, el panorama de Brasil, porque vinieron especialistas de Brasil a comentarnos qué es lo que había pasado, por qué se podría haber generado y cuál podría ser el futuro, digamos, de la soja intacta, en función de que siempre se vendió como resistente a las orugas y ahora las orugas están arriba de la soja intacta. Cuando algo sale bien, no es responsabilidad solamente del que organiza, sino también del que difunde. Y ustedes, como difusores del encuentro, han estado al pie siempre, por lo tanto, el agradecido tengo que ser yo. Muchas gracias. La verdad que muy contentos, una participación de muchos técnicos y de gente muy calificada, ya sea los disertantes como todos los asistentes, y bueno, una jornada que para nosotros es nueva, pero que nos sorprendió por el nivel que tiene y por el nivel de las disertaciones y, como te decía, de todos los participantes, con consultas muy específicas, muy preocupadas en la calidad de aplicación, cómo mejorar lo que a lo mejor otros años no se veía y que ahora se le está prestando una especial atención. Las máquinas son los que tienen que llevar a campo lo que hacemos en un laboratorio, y es el momento para conocerlo, es el momento para que nosotros como distribuidores podamos presentar cuáles son las ventajas, las diferencias, por qué usar una cosa, por qué otra, aplicar toda la tecnología, que es mucha, y bueno, cómo juntar todo eso para que el trabajo en el campo sea lo mejor posible. Y bueno, es un desafío, pero contamos con un respaldo muy grande. O sea, Kun en esa parte tiene mucha tecnología para aplicar y estamos muy contentos de poder mostrarla en este tipo de eventos. Esta es una máquina mediana, el modelo es Fighter 3000, es una máquina apta para productores y también para contratistas. Dentro de las ventajas, y muy relacionado a esto, es que cuenta con un tanque de acero inoxidable que permite una limpieza total entre aplicaciones, un despeje muy razonable, o sea, que nos ayuda a hacer aplicaciones en cultivos altos sin tener pérdidas. Y bueno, toda la tecnología, piloto, cortes automáticos por selección, corte pico a pico, telemetría, todo lo que la gente conoce y se está aplicando cada vez más en el campo.
hace ya 3 años que somos los importadores, y bueno, participando en este tipo de eventos, dando a conocer la marca, que en muchos lugares se conoce y en otros no tanto, pero con un respaldo, como te decía, muy grande y que nos ayuda a hacer todos a participar en estos eventos. Primero que nada, muchas gracias por acercarte, por acompañarnos. La verdad que muy contentos porque es la primera vez que estamos acá en el encuentro, en este 17 encuentro de monitoreo. La apertura fue con un tema de agroecología bien entendida. Están los dos extremos, el productivismo y el agroecologismo. Nosotros estamos en el medio, tratando de reunir estos insumos que son sustentables. La idea es ir por ese camino. Se ven los resultados. Nosotros tenemos toda la línea de tratamiento de semilla, todo lo que son inoculantes para distintos cultivos, y la línea de foliar. Básicamente nuestros productos, se trata de unas poblaciones microbianas que en su metabolismo generan compuestos, todo lo que son vitaminas, polipéptidos, polisacáridos, hormonas, que a nivel visual y a nivel rendimiento se ve. Nosotros tenemos Quasar TS, que es para tratamiento de semilla, en todo lo que es cultivo de soja, trigo, maíz, girasol, garbanzo, bueno, poroto, en general la mayoría de los cultivos, y la línea de Quasar Foliar, que tenemos dividido en Quasar Foliar para el cultivo orgánico o biológico, el mix, Quasar Foliar Mix, que viene con un mix de nutrientes, y también hemos incorporado lo que es Quasar Foliar Zinc y boro para los cultivos de gramíneas y de leguminosas. Territorialmente abarcamos todo lo que es Córdoba, todo lo que es la provincia entera de Córdoba. Tenemos algunos distribuidores en distintas zonas y tenemos asesores que nos están acompañando y que están recomendando nuestros productos en distintas zonas también.